Estoy, como ya estuvieron mirando, bueno, el lugar es el zoológico de Guadalajara y pues estoy obviamente emocionada, contenta por venir a estos lugarcitos hermosos, bellos que tiene el hermoso estado de Jalisco. Y ahorita estoy con dos muchachitos, súper buena onda. Miriam. Hola. Ella es Miriam y... Hola, Iván. Iván. pues ahora ellos son los que voy a andar todo este día, pienso yo. Y vamos a conocer, y ustedes junto conmigo, el zoológico de Guadalajara. Fuimos a ver a los pingüinos y está recomendado, la verdad, porque está muy bonito ahí los pingüinitos, Dios mío, se ven bien lindos. Pero es una posadita muy pequeña la que te dan, así es que no sé si... Igual no sea tan caro, ¿no? Pero sí vale la pena porque se ven muy lindos los pingüinitos. O sea, muy bonito. Estoy aquí en lo que grabé atrás, que no sé ni cómo se llamó, pero los changos andan sueltos, así es que es posible de que se me suba uno arriba y no sé, nada. Te hago piojito. Sí, eso es lo más bonito. Y te saco los piojos, que son más... Aquí atrás está uno. Allá. Ahora, polarcito. Algo parecido como lo de los pingüinos, pero... Pero más bonis. Vamos a ver. A ver. ¡Ay, no veo nada! ¡Oh, mira qué bonito bote! ¡Ay, mira el bote! ¡Es hermoso! El agua toda limpia que está ahí. ¿Eso qué? ¿Me está...? Oye, ¿y si has escondido?
Esto es una mala noticia. De que decía que está bulo popular y no hay nada. Ese es un fraude. Debes descontarlos la entrada. Porque, porque están súper bonitos, la verdad. Ay, Dios, sí, los botes son bien geniales, son lo máximo. Bien, pues en vista de que no hubo oso polar y que nos mintieron, vamos a ir a ver al oso negro. Al oso negro. Aparecía ahí, no sé, en esa cosa, pero ya apareció y bonito. Muy bonito. Sí. Bien, pues ahora nos dirigimos a otro lugarcito de aquí del zoológico de Guadalajara y vamos a ir al herpetario. ¿Sí lo dije bien? Sí. Herpetario, sí. Bro. ¿Dónde? Sí, herpetario. Herpetario, ¿dónde hay? Reptiles. ¿Dónde están los reptiles? Ay, yo me quería subir a aquella cosa. Ya sé. ¡Adiós! 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 Algún día me voy a subir. Antes de ir. Todo bien, se siente bonito. Thank you.
hablamos del herpetario. Por ahí. Herpetario, mira, es herpetario. Déjame. Y pues puras serpientes como estuvieron viendo y cosillas así. Todo bien. Son las maravillas de Dios. Es la creación de Dios. Ahora vamos camino al safari. No sé exactamente qué sea. Es como un recorrido, haz de cuenta como si fueras a África. Que van en carrito para que les des de comer a los niños. Oh my god, en serio. Sí. Dios mío. Ay, va a ser padre. Vamos al safari. Dios mío, qué horror. Mira, se cotiza. Sí, se cotiza mucho. ¿Tú? Dios mío, está muy larguísima. ¡Ay, por Dios! Está muy larguísima la fila. Está saturado para entrar. ¿Y nosotros seguimos esperando? Sí, lo que pasa que cuando cuando nosotros veníamos estaba más cortita, pero yo dije, ay, hay que descansar un ratito y nos sentamos y pues ahora está como en zigzag hasta poder llegar allá. Yo digo que vamos a durar haciendo fila para subirnos al safari una hora. ¿Una hora? Yo digo. Pues se queda de ahí, se dejó el changarro. Tenemos buenas noticias para ustedes, señores. Sí que sí. Ya vamos a entrar, llevamos más de la mitad, ya nos queda poquito, así es que ya va a empezar lo bueno. Arriba del safari o algo así, no sé en realidad qué sea. Pero yo digo que va a estar súper genial. Vamos entrando. Ya estamos dentro. Nos falta un poquito, pero ya mero llegamos. Dios mío, en varios idiomas, este idioma. Estamos asoleándonos como las iguanas. En español, guatusi, calle. ¿Qué es eso? ¿Son idiomas? Ajá. No, son animales. Del camión de Safari Masinara. Sí, del camioncito del Safari, ¿ok? Y pues, no sé, emocionante porque pues vamos a pasar por donde van a estar los animales a los lados y no sé, todo... andamos en África. Y pues a ver qué. Lo que les entregaron, eso es únicamente para las jirafas. Dios mío. Miren, aquí de su lado izquierdo, vamos a conocer a una de las aves más grandes, la avestruz. Cuando corren alcanzan los 70 kilómetros por hora. Y por el tamaño, las alas cortas y el peso no pueden volar en esta ave. De cuernos largos y tan echados, se llaman antílopes impala. Ese es el antílope más pequeño aquí en la reserva. Dios mío. Oh my god, eso es súper genial, en serio. Siguiendo de ese lado derecho, están las cebras. Ahí están algunas crías. Mira una cebrita, está comiendo los humanos. Oh, me caigo. Ven aquí arriba en la cascada. Estos son los borregos de Berberia. Mejor conocidos como Dios. Pueden estar sin moverse hasta por 2 horas. ¡Órale! ¡Guau! Está súper hermoso. Súper padre. ¡Sí, mancha! Siento cabaca. Aquí para cuando acabas de comer se te baja la comida. Pero
nosotros que no hemos comido. ¿Quién es el que está ahí? Oh, there's another one in there. Maybe. Where? I can't. Oh, then it's red. I want another one. Where am I? Oh, yeah, right there. Oh! Dios. My God. Dios. En serio, si vienen al zoológico de Guadalajara, tienen que agarrar el paquete del safari porque está genial, está muy, muy bonito. Se me antoja volver a subirme para andar grabando para poder disfrutarlo un poquito más, porque si no es la misma, la verdad. Sí. Pero sí, muy, muy bonito. Pero bueno, vamos a entrar a la selva tropical. Vamos a ver qué tal. Aguas con el lobby, hija. Y luego que vamos a venir, vamos a subirnos a esas cositas que van allá arriba. Y vamos a entrar también después, sí, cuando volvamos a venir. ¿Nos vamos a subir? Sí. ¡Nos vamos a subir! Ya. ¡Nos va a llevar!
selva. Dejó mucho deseo. Mande. Dejó mucho deseo. ¿Qué es eso? O sea, que me decepcionaron por lo menos a mí. ¿De qué? De la selva tropical. Ah, ok, ok. Estamos en lo de la selva tropical y sí, yo pensé que iba a haber más cosas, pero está bonito igual. Ahora vamos a entrar a el aviario, donde hay muchas aves, obviamente. Pues ya estamos en lo del aviario. Yo pensaba que, bueno, no sé si miraron mi video que hice en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero el aviario de allá te metes, o sea, así como nos metimos al de los monos, te metes completamente y las aves andan sueltas. Y aquí no, está todo por separado y tú lo ves por fuera, pero igual está bonito. Pues quiero decir una cosa, que me equivoqué ahorita, yo no sabía que aquí también hay aviario como el de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que te puedes meter y todo, aquí tenemos, y es hasta más bonito porque tiene una estructura en forma de una pirámide. Hay uno allá detrás. ¡Oh, sí, hay dos! ¡Dios mío! Pero bueno, errores son errores. Lo bueno que les dije que sí hay, y vamos a ver qué tal. Otro error. La selva tropical apenas es esta entrada, así es que a lo que andábamos ahorita, pues nada más era, pues, no sé qué era, como una antesala de la selva tropical, y apenas aquí donde vamos ahorita, sí es la selva tropical. Y se ve, wow, bien bonito. Pues en la parte de atrás tenemos otro animalito, no sé cuál, ya la verdad, pero ya. Me cansé mucho de reírme porque estábamos sentadas aquí en esos tubitos para tomarnos una foto, Miriam y yo. Y yo muy viva me senté en esta cosa. Y Miriam se cayó aquí, se fue hasta abajo. Qué horror, pobrecita. Y no hicieron nada por salvarlo. Se quedó, se fue así. Qué chale, qué vergüenza. Pero nadie la vio, lo voy. Menos el tren, nomás nosotros. Sí, por aquí pasa el tren. Si hubiera pasado, ajá, qué genial. Sí. Ay, no. Seguimos en la selva. Ah, ok, ya es la salida, entramos por allá, dimos la vuelta. Estamos adentro del aviario ya. Y como me puedo estar dando cuenta, está mejor que el de Ciudad Victoria, la verdad es más bonito. Bien, pues ya salimos del zoológico. Bueno, estamos saliendo. Ahí está. Pues como estaba diciendo, pero se me apagó, pues ya vamos a salirnos de aquí porque pues ya se llegó la hora. Nos faltaron muchas cosas.